dañada mi armadura. Owen la mantenía bien, bien En buen estado. funcionamiento y con aceite y con todo. O sea, ¿no? A ver qué tal ahora se mantiene, porque la estoy forzando un poco, además. Torre de la Vigía de Son Arak. demasiados vínculos, demasiadas historias de libranceros que se han perdido. Encuéntralas y tráelas de vuelta. Sus sacrificios no caerán en el olvido. La llama de sus hazañas no debe apagarse. Que no se apague nunca, ¿entendido? Escudo de impulso, nos has dado un escudo. Nadie se ha encargado de este lugar. Vas a cambiar eso. Un librancero murió aquí. Otros vinieron a terminar su trabajo. Es aquí dentro. La unión hace la fuerza. O detrás, veo que va para atrás. Sí, por aquí, por aquí. Sí, sí, lo veo. Voy a subir a la torre. Liquida a los visitantes indeseados. No son dignos de pisar este suelo. Me encargo. Yo mismo solía venir aquí y encargarme de las alimañas. ¿Eh? Vaya, da gusto ver cómo luchas por tus hermanos y hermanas. Esto parece muy controlado ya. Falta uno. No, esto no es. ¿Lo escucho o no lo veo? El huevo está debajo de Raven, creo. Por eso no lo oigo. Ah, mira, lo oigo ya. Ahí está. Aquí, bajo la torre esta. Bajo tuya estaba. Vale, un momento que veo una marca aquí. Atrás. Tengo otro lugar para ti, muy cerca. El siguiente sitio será una carnicería. Guarnición. Debes coger todos los vínculos de los libranceros caídos para que puedas escribir sus historias. Aquí hay un montón. Detrás mío, ¿dónde aquí? Sí, ahí, ahí. Ahí detrás tuya. Muchas historias. Joder. ¡Qué bien te encargas de esos desgraciados! ¡Uy, que va a caer un rayo aquí! A veces echo de menos la acción. Rayos, tío. Debe ser que... Deja el cupo para los demás. Pero... Sí, estoy salvando el culo. Bien, bien, bien. Parece estar prácticamente despejado. Ahora, busca cualquier vínculo que quede. Vínculo, ahí. Estoy buscando un vínculo. Así que queda algo aquí. ¿Esto qué es? Está en una rama. Era un muerto. Un librancero. Aquí hay otro. Yo ya he cogido otro mejor. Vale, aquí hay otro que habéis cogido. Aquí tendría que haber otro. Que no encuentro. Puede ser arriba. Aquí hay otro. Este. Ya están todos. Todos. No hay vínculos en ningún sitio. Maldita sea, ya sé quién está detrás de esto. Aunque no sé el motivo. Pero primero, los supervivientes dejaron un recuerdo a los caídos. Enciende el fuego. ¿Quién se ya ha llevado los vínculos, Jarro? Oh, han sido los forajidos. Son unos maleantes inhonorables, incapaces de vivir en sociedad. Sabandijas. Vale, ¿fuego dónde está? Allí. Allí, está encendido ya. Muy bien, pues voy para allí.
No sé dónde está, está lejos de aquí. ¿Alguien ha ido allí ya o qué? No, no, eso ya será lo siguiente. No. Vale. Tenemos compañía. Ahí los coño. Tienes. Una panda de cobardes asalvajados. Recupera todo lo que han robado. Todo. Lo intentaré. Hemos encontrado equipamiento. Parecen cascos. Tenemos que conseguir el resto. He encontrado un vínculo. Lo sabía. Roban los vínculos. Pero ¿por qué? No tiene sentido. Vendrán más. Hazme caso. Concéntrate en recuperar todo lo que han robado. Es muy importante. Hay más vínculos. Sin duda es lo que quería. Trae todo lo que encuentres. Tendremos que resolverlo más tarde. Ahí, me falta uno, ¿o lo tenéis? Todos tenemos todos. Vale. Que traerlos, ¿no? Matarlos nada más, ¿no? Parece que sí. Gracias a los vínculos que han recuperado, vamos a poder rendir homenaje a los que murieron aquí. Pero no hemos terminado. Llegan más por aquí. Asegúrate de que ninguno se atreva a volver por aquí. ¿Por qué hay tan pocas historias colgadas en el fuerte? La mayoría fueron a parar a Marca Libre, al Gran Muro. Tras el corazón de la furia, comenzamos de nuevo el fuerte Tarsis. ¿Entonces perdisteis todas esas historias en Marca Libre? Sí, perdimos gran parte de nuestra historia. ¿Cómo supieron lo de este sitio? ¿Cómo? ¿Sitio? ¿A dónde? Por allí. Una entrada. ¿Qué es esto? Ah, el equipo lo ha encontrado. Un monumento que hice yo mismo. No he podido visitarlo. ¿Monumento? ¿Esta piedra? Qué ocaso. Otra vez. Para un librancero que hizo grandes cosas. Pero qué cabezón era. Venga, vuelve y tráeme los vínculos que has encontrado. Escribiré sus historias. Monumento a los caídos. Aquí estamos fuera. ¡Uah! Muchas cosas desbloqueadas. Veamos aquí al fondo. Tengo tres conversaciones con mis amigos. Aunque alguno de ellos no quiere ser muy amigo y parece que está mejorando nuestra relación. Aquí hay contratos que no puedo coger. Vamos a hablar con nuestra nueva librancer. Masa escribió que la Legión del Alba liberó la voz de los cielos. ¿Sí? Seguro que se refería al himno. Me lo tomaré como un sí. No, no. Agradezco que me distraigas. Es lo bueno que tiene ser encriptadora. Eso, encriptadora es... Y además la mía. Cosas a la vez a una velocidad que ninguna persona normal podría alcanzar nunca. Bueno, es una distracción. Si quieres distraerte, tengo un par de trucos de cartas que he estado practicando. ¿Sigues intentando hacer ese de convertir un as en un general? Sí. Terminará
saliéndome. Dijiste lo mismo hace 2 años. Bueno, sí, pero no hay prisa. Te ha hecho olvidarte de la misión. Vale, no está mal. Vale. Te pregunta Arden. Venga, vamos a preguntarle por Arden. Pasa. ¿Por qué te preocupa ahora el inventor de la alabarda? No es nada personal, al menos por ahora. Es por el vigía. No puedo dejar de pensar en todo lo que puede salir mal si se hace con el himno. Vale, veamos. ¿Qué crees que va a hacer con él? Podría cambiar el mundo. ¿Podrías ser más precisa? Imagínate que mañana te despiertas como un lancero del dominio. Vale. Y que siempre lo ha sido. ¿El vigía podría hacer eso? Con el poder del himno, sí. ¿Tanto? No es un buen tema sobre el que meditar. Quizá deberíamos seguir más tarde. ¿Controla a las personas? ¿O los tiempos o la realidad? Último, vamos a pasar primero por nuestro compañero que dice que tiene los esquemas de la alabarda y que iremos mejorando, a ver si realmente tenemos algo. ¿En serio vamos a construir nuestra propia alabarda del alba? ¿Crees Toma. Que va a salir bien? No adelantes acontecimientos. Concéntrate en lo que tenemos entre manos. Vale, ¿y qué necesitas? Y ahora, lo primero que necesitamos son materiales e información. Vale. Para eso hace falta tener contactos. Los de Corvus me encargaron este trabajo. Podrían echarnos un cable, ¿no? Claro que sí. Las agencias del gobierno son famosas por su rapidez. Pues es verdad. Entonces, contactos. ¿Quién nos hace falta? La opción más lógica son los arcanistas. Nadie sabe más que ellos de cosas raras. Creación de escudo del alma. Que conozco a uno, Mazaya Sumner. Hablaré con él a ver si puede. Ahora voy a hablar con él. Muy bien. Luego están los centinelas. Tienen alabardas, piezas y contactos en Antium. Y tenemos la suerte de que una tal centinela Dax anda buscándote. Por lo visto amiga. Es una manda más o algo que diga así. Que no. Igual es el tipo de contacto que necesitamos. Tengo que ir a hablar con ella también. ¿Y para qué quiere verme una centinela importante? Vale la pena averiguarlo, ¿no? Sí. Mientras tanto, hay muchas más cosas que encontrar para lo del escudo. ¿Qué hace falta? Materiales. Vale. No son fáciles de encontrar. Tú dime. Fey me ha dado una lista. Hace falta un tipo de metal que solo se encuentra en el corazón de un titán. ¿Voy a tener que cargarme a un titán? Ya veo que lo de no ser fácil no era de coña. Los escaras siempre rapiñan cerca de ruinas moldeadoras. A lo mejor ellos han encontrado el dichoso metal. Un escara corriente y moliente no va a tener un corazón de titán guardado por ahí. No lo Quizá un escari sí. O una eminencia, si das con alguna. Aunque igual es peor que tener que vértelas con un titán. Estupendo. Mis opciones son cazar un titán o pedírselo deja el titán, deja a una eminencia. Se lo pedimos a una eminencia. Oye, no te agobies. Todo saldrá bien, solo hay que ir poco a poco, ¿vale? Vale, vale. Pues que no tenemos mucho tiempo, ¿eh? El dominio está... Vale. No tenemos mucho tiempo. Muy bien. Nos han dado una misión, creación del escudo del alba. Dime. Justo el librancero que esperaba. ¿Qué Gracias, tal? Brendel. ¿Cómo va la petición? Bastante bien. Tengo grandes esperanzas de ver mejorada la legislación en materia de seguridad en un futuro próximo. Muy bien. Pero tenemos que hablar de otro asunto que te afecta como librancero. ¿A mí? De acuerdo. No me lo tomaría a la ligera. Si no hacemos algo, habrá muertes. Ostras. Veamos de qué se trata. Este exagera seguro, pero no se lo voy a decir. ¿De qué se trata? La cubierta desde la que despegan las alabardas no tiene barandilla de seguridad. Es verdad, no me he dado cuenta. Es buena apreciación. Muy buena, Prendel. Pensaba que ibas en serio. No estoy de broma. ¿Que va en serio? La cubierta es extremadamente peligrosa para los operarios de mantenimiento. Arlec Yankee se ha caído por el borde esta mañana. ¿Qué dices? Durante el turno de limpieza. ¿Está bien? Se ha roto las dos piernas, un dedo índice, tres costillas y la nariz. Ya está recuperado, pero anda un poco raro. Y se oye un pitido cuando respira. ¿Pero es esa cubierta que está llena de esqueletos que nadie limpia realmente? ¿Puedo ayudar en algo? Qué mal. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí. Apoyar mi propuesta de instalación de barandillas de seguridad en la cubierta de despegue. Pero por supuesto. Podrían engancharse en las barandillas al despegar. Ya, y pues se ha caído un tío. Pues espabilate y no te enganches. Ya lo tengo. Arneses de seguridad. ¿Eh? Oh, gracias por ayudarme a encontrar la solución. De nada. Ojalá el resto del fuerte compartiese tu preocupación por la seguridad.
Hostia, es que se ha caído un tío, no se ha matado de milagro. O sea, se caen al vacío. Tienes razón. Mira, antes son estupideces lo de la circulación, pero por el paso de peatones, pero esto era un tema muy serio. Por fin ha llegado el día. Ya tenemos todo lo que necesitamos para encontrar el manuscrito. Esto es extraordinario, no puedo dejar de dar vueltas. Vamos a buscar esa famosa torre. Sí, la torre. Esto es increíble. Vale, este es el hombre que está cogiendo los manuscritos. Vamos a ver. Tengo curiosidad por esta torre. Los registros la describen como una maravilla arquitectónica que se alzaba hasta las nubes. Vale, buscaré una torre muy grande. Una torre muy grande. Me disparan, ¿eh? Una torre. Ta. Aquí no hay nada. ¿Dónde está la torre? Bueno, ha pasado mucho tiempo. No puede ser. Es imposible. Culpa mía. Había leído mal los números. Al menos la ubicación correcta no puede ser. Ahí arriba en la torre parece esta que hay algo. Voy a subir. Hay algo, es verdad. Un papel. Ciudadanos de la marca oscura. Estamos en estado de emergencia. El corredor. Hay una caja también, ¿eh? Reúnase en su ubicación. A ver. Manténganse en cama y reúnanse en su ubicación segura mientras los centinelas continúan la situación. Permanezcan atentos. O sea, esto es un mensaje de cuando fue invadido. Y aquí hemos dicho que hay una caja, ¿no? Sí. Pues está. Y hay una marca aquí abajo donde voy yo de la zona. Y aquí hay algo. Esto, o sea, jardines sumergidos, ¿vale? ¿Y dónde dices que hay algo? Aquí, ¿Raven? Justamente debajo de donde hemos cogido una nota y otra. Pues ahí, está atrás. Vamos a buscar aquí una nota. Métete el laúd por donde te quepa. Es una sabandija. Hay zonas designadas para tu tipo de música en la avenida de los peregrinos. No están precisamente cerca de mi esquina. Estaba en el punto álgido de mi lectura y de repente clink, clonk, ping. Coge tu laúd y tu lata y lárgate de mi zona o te rajo. Es una advertencia. Ha quedado claro. Venga, pues, ¿dónde estamos? Que me he desorientado. Estamos en el mirador de los jardines sumergidos. Sí. Vale, pero que hay que ir recto, hacia arriba. ¿Dónde va Fillo? Norte. Hay un edificio gigante. Y aquí hay otro. Hemos encontrado unas runas una marca en la pared. Posición. Vale, a ver. Espera, que vamos. Gabezo destruido. Vale, es que hay un montón de balas. ¿Dónde? Y yo ya la veo. ¿Dónde está? No la veo. En la pared, en posición. No la he visto. No, yo tampoco la he visto. Cuando él la ha pulsado, ha desaparecido. ¿Qué? ¡Ah! Me he dado contra el techo. Aquí hay otra. Aquí tengo una yo. Porque hay que. Ahora hay que buscar una. Aquí hay otra. Una, dos. Nuestra única esperanza es encontrar las runas. Faltan tres. Y te diré si contienen pistas para encontrar la ubicación. Runas, buscar otra. Runas. Cuatro. Cógela. A ver más. Aquí me marca una por aquí. Están aquí. Aquí la veo. Seis. Espera, sí. Esta runa menciona una torre. Y esto parece el fragmento de un mapa. No me lo esperaba. Vale, buscaré más piezas. Vale, pues venga, vámonos por la derecha, por aquí, por el puente, lo que queda del puente. Ahí lo pones en la zona, cuidado. Toma ya. Ahí
liando. Veo una runa aquí, ¿eh? Recojo la runa. Una. Creo que veo dos. Cojo otra. Esa Raven, cógela. Otra cogida. Tres. ¿Nos indicará dónde está la torre? No lo sé. Seguiré trabajando en ello. Otra. Ahí, muy bien. Falta una. Aquí está la. Cógela. El cuadrado. Aquí hay parte de un mapa, pero la mayoría de los datos que incluye son incorrectos. Algunos puntos de referencia son iguales, otros son distintos. Solo hay algo que pueda provocar este tipo de cambio. Cataclismo. ¿Por qué no me había dado cuenta? Aunque creo que he dado con una ubicación. Voy para allá. Vamos a ver por dónde nos dice. Por aquí. Estoy siguiendo a Urza. No veo la torre. Estoy tan confundido contigo. No sé. A lo mejor la torre no es una torre, es otro tipo de cosa. Vale, las lunas nos han traído hasta aquí. ¿Ahora qué? Es un indicador arcanista. Lo activo. Me da la sensación que hay que protegerlo, ¿eh? Mierda. Pero hay que estar aquí cerca, ¿eh? No sé cómo lo veis. Si no, esto no vale para nada. No señal. ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Listo! Ya está. Ya sé a dónde. El mensaje está claro si sabes lo que buscas. Pon. Señala una cámara oculta. Situada a gran profundidad. Así es que tenemos una cámara subterránea que solo puede encontrarse al descifrar unas runas invisibles escritas en una lengua secreta. Cualquier precaución es poca. Vale, pues vamos a seguir la ruta. Hora de darse un baño. ¿Estás seguro de esto? Está aquí. Estoy o sea, la torre está debajo del agua. Esto demuestra que gente muy poderosa quería mantener esto en secreto. Entendido. Encontré una abertura. La veo. Hostia, manejo muy mal la armadura. Esto no habría sido posible sin tu ayuda. Con los animales, el agua, todo. Imposible. A ver qué podemos encontrar. Bueno, por lo menos aquí la armadura no se recalienta. Nunca hubo una torre en la cima, ¿verdad? Todo eso era para ocultar algo importante. Bueno, cualquier precaución será poca. ¡Lo hemos encontrado por fin! Aquí hay algo, ¿eh? Una nota. Pone pintura... Pintura Sanzu. No sé lo que quiere decir. Antiguas pinturas sugieren que los Anzu no solo idolatraban a los moldeadores, sino que interactuaban con ellos. Se han encontrado diversas representaciones de un artefacto moldeador que emite rayos de luz. ¿Podrían los rayos ser energía o la abertura de una puerta? ¿O tal vez los propios moldeadores que existen en un plano más allá de nuestra comprensión?
Bueno, solo una pregunta sobre el motivo, el porqué de los moldeadores, que son como los creadores del mundo, o sea, son Dios. No sé si lo sugiere. Una especie con una tecnología más avanzada. Sí, debe ser, pero la pregunta es: ¿de dónde salen? ¿Quién los ha traído? He entrado en la cámara. No, pero no, ¿somos nosotros de este mundo o hemos venido? Joder. ¿Y que toda esa historia se ha perdido? No se sabe. Eso es lo que intentamos desvelar. Estoy dentro. Está cerca. Puedo sentirlo. ¿Qué te hizo empezar a buscar el manuscrito? Alguien me dijo que era una tarea imposible y quise demostrarle que se equivocaba. Y aquí hay un sello. Lo veo. Vale. ¡Los veo! ¿Qué es esto? Mirad lo que encontré aquí. Símbolos. Aquí hay una cruz y arriba hay un cuadro. Como un cuadro con una flor dentro. Vale, mierda. Esto quiere decir que... Pero tiene que haber un mecanismo para... A ver, está aquí arriba. Entonces esto es... Vamos a ver. Tengo que ponerme aquí o al otro lado. Esto es... No lo manejo todavía. Hay que acabar con todos, ¿o qué? Sí, debe tener que acabarse con todos. Ahora que ya no hay que preocuparse por esas cosas, ¿qué hacemos? El manuscrito debe estar más adelante. Tienes que continuar. Aquí está, ahora sí. Matallas. Esto me suena. Hay un cuadrado. Sí. Y una cruz a la izquierda. Ese cuadrado está bien. Ya. Y aquí tiene una cruz. Ya está. Estoy convencido de ello. Llevo un montón de años buscando este manuscrito. Nunca he dudado de su existencia. Jamás he tirado la toalla. A lo mejor no existe, Esperaros que hay algo aquí abajo. ¿Cómo que hay algo? Hay un sello aquí en una de estas torres. ¿Arriba o abajo? Aquí en el agua, donde están todas las cascadas. Vale. Abajo, abajo. Uno. Dos. Sello. ¿Dónde era esto? Por ahí. Uy. Por aquí. Tiene que ser eso. La ubicación final del manuscrito Elíseo. ¿Y esto cómo se abre? Una barrera de energía por aquí. ¡Puta una mierda! Medida de protección. ¡Enemigos! ¡Hostia! Creo que he despertado a algo. Algo muy grande. Este me recuerda al cabrón. Detrás, detrás. Fuera de ahí. Me han tumbado. Estoy a vuestra derecha, pero hay elementales. Joder.
cabrón, gracias. Un placer. Se explotan encima de mi cara. Pero... otra vez. Me tumba porque me estoy quemando. ¿Algo dispara desde arriba? Tienes que golpear donde es vulnerable. ¡Ya lo sé! No puedo. ¿Y dónde es vulnerable? ¿Alguien lo tiene claro? El pecho. Yo diría que en la espalda. No sé qué me ha dado, tío. O sea, tenías uno ahí y yo tengo otro aquí, ¿no? Buah, señorito. Cuídate, cuidado que te va a matar cuando te acerques. Está batido. No, no, pero ha reventado cuando ha muerto. Aquí hay cuarta armadura que. Vale, hay que saber. Aquí tengo lo que hay a la izquierda. Un cuadro. A la izquierda. Y un círculo a la derecha. Un triángulo de fuego, ¿no? Un triángulo a la izquierda, una especie de triángulo. Ya lo tengo. Izquierda ya está. Y derecha es otro cuadro. Y. Cruz. No, y cruz, no lo veo en la cruz. Vale. Izquierda, cruz. Vale. Cuadro y cruz. Ya. Lo has bloqueado. Lo has abierto. Vayamos a ver qué podemos encontrar. ¿Qué hay aquí? Hay pergaminos. No sé manuscritos ancestrales, pero este tiene buena pinta. Matallas, ¿estás ahí? Sí, sí. Gracias. Es no, que... no sé. Pocas veces me quedo sin palabras. Te lo agradezco. Esto significa tanto para mí. Mazayas, este sitio es peligroso, joder. Y el comienzo de otro. Tenemos que salir de aquí. Se pone melancólico. Ya, nos vamos. ¿Las habéis cogido? Bueno. No llega a ver bien este sitio. Los contratos los tenemos hechos. Los de agente, que son este, los tres que hemos hecho ahora también. Las misiones, hasta que no hablamos, no dan más. Y baluarte no tengo más. Eso es lo que hay. Vale, hostia, que hay muchas cosas, ¿eh? Vamos a ver qué dice Matías. Parece que ya le has buscado sitio a tu nuevo libro. Apenas le he quitado los ojos de encima desde que lo trajiste. Ofrece tantas posibilidades. Nuevas runas, reliquias perdidas, inventos olvidados. Es maravilloso. Bueno, pero no hagas explotar tu laboratorio. No prometo nada. ¿Y ahora qué harás? Estudiar. He pasado mucho tiempo en busca del manuscrito Elíseo, pero nunca pensé en lo que haría tras encontrarlo. Ojalá todos los problemas fueran así de buenos. En efecto, pero aún necesito tu ayuda para miles de cosas al otro lado de la muralla. Por supuesto. Excelente. Ahora, si me disculpas, estoy leyendo cómo mis antepasados utilizaron capas de resonancia ocultas para integrar información. Pues te dejo seguir. Gracias, y Librancero. Muchas gracias. Bueno, ¿y de qué? Vamos a ver cómo está aquí, porque me despisto. La tumba de Tarsis, tuvo... ¿Quieres volver a hablar conmigo? ¿En qué has estado trabajando últimamente? Te va a encantar. Vale. Se llama la variedad.
Bueno, técnicamente yo la llamo así. ¿Y qué hace exactamente? Durante años oí hablar de un tipo de reliquia moldeadora capaz de amplificar y aumentar las cualidades de otros objetos. Pero nunca había encontrado ninguna ni había conocido a alguien que sí. No obstante, gracias al manuscrito Elíseo, creo que ya sé dónde hay una. Justo aquí. ¿Dónde? El bastión. ¿Y crees que amplificará y aumentará el poder de mi alabarda? Exacto. Dime dónde. La que es emocionante. Sí. No te preocupes. Te emocionarás en cuanto encontremos la variedad y consigamos que funcione. Te lo garantizo. Vale. Encontraremos la variedad. Después mejoraremos tu alabarda. Vale. Silenciarás el corazón de la furia y ¡pam! ¿También? Todos viviremos felices por siempre. Estás flipando, un poquito más complicado que eso. Da, minucias. Le he enviado los detalles de la ubicación a Fey. Estoy impaciente. Bueno, hostia, pues tendremos que averiguar dónde está eso, La tumba de Tarsis tuvo ¿el que libro? Pisar terreno sagrado. Un grito de emoción al pensarlo. Es decir, por dentro. No se nota, pero está pasando. Creo que ya he revisado todos mis componentes y elementos, pero bueno, no está de más mirarlo con calma. Vamos a ver. Yo creo que ahora mismo... A ver, para aquellos que no lo sepáis, en un momento dado, a nosotros nos dieron estas cosas en las tiendas, ¿vale? Nivel 63, son una pasada y tenemos varias armas y elementos. Lo único que hemos decidido, pues, seguir el nivel natural y no comprar super cosas de leyenda. E intentar sobrevivir con lo que nos da. Amenaza, recupera variedad que Matías para que mejore tu alabarda. ¿Vale? Hay que recordar, vamos a dedicarnos durante una temporada a recoger ese material que necesitamos. Entre otro de titanes ahora van también. Elementos de titanes. Metales especiales, todo lo tipo de armadura para poder hacer una armadura potente. Bueno, preparado. ¿Listo? En posición. Vale, ¿falta alguien? Nos falta Raven, ¿no? Llegando. ¿Qué es lo que tenemos? Enfrente, a las 12. Cuando llegue... Ahí está. ¿Qué pasa? Yo camino con la bengala. Uy, ¿pero esto qué es? Ten cuidado. Bueno, hemos llegado ya. Venga, pues vámonos. Vosotros vais también... ¿Qué? Que veo... ¿Ves qué? Nos vemos normal. ¿Veis normal? Ah, ahora vale, pues yo no. ¿Ya? Sí, ahora sí. Vale. Pues estoy siguiendo, ¿eh? Voy en retaguardia. Fillo se ha abierto a la derecha. Esa izquierda parece ser. Sí. Hay movimiento de animales aquí. No me voy a meter con ellos en principio. Mientras no hagan nada. Tengo una cueva aquí, ¿eh? Dentro. El pozo. Con Urza. Entrando. ¿Qué es esto? ¿Esto es una moldeadora? ¿Una herramienta? ¿Eso que son bengalas? Para iluminar, claro. Eso ilumina más. Despacio. No os fiéis, ¿eh? La puerta está cerrada, pero hemos encontrado un extraño dispositivo. No parece algo típico de los moldeadores. No me llega ninguna lectura. ¿Oyes eso? ¿Quién es? ¿Qué cojones? Hay algo aquí delante. Estoy con Urza. Urza tendría que ser aquí. ¿Arriba? Es abajo, justo. Aquí debajo no hay una mierda. Lo encontré. Allí. Lo marco con mi bengala. Márcalo. El dominio. Qué novedad. He oído que tienen un dispositivo que puede sobrecargar las criaturas. Es un cadáver. Esa caja tan extraña. ¿Podríamos usarla? Tendríamos que saber cómo activarla. Hay un campamento del dominio cerca. Puede que allí encontremos alguna pista.
¿Nos van a hacer salir? Joder. Sí. Tenemos que ir al campamento del dominio porque no tenemos... ¡Ay! Vale, vamos a tener que ver qué pista encontramos para poder continuar o acceder o abrir o... Pues... Estoy. Voy para allí. ¿Estáis en combate? ¿Cómo han podido saber que...? ¿Estáis en el campamento del dominio ya? Esto... Sí. Creo que sí. ¿Y este de aquí quién es? Sobre mis averiguaciones. Yo. Pues lo interceptaron. No, hombre, no, este. Abatido. Joder. Me ha tirado un rayo. Creo que se ha caído un rayo. No, no, me ha tirado un perro. Buen trabajo. Hay que descubrir lo que el dominio sabía sobre la ruina y la variedad. Echaré un vistazo por si hay tiempos. A ver, vamos a ver. Mierda. Mira, la verdad está poco... un poco optimizada, ¿eh? Aquí hay algo. No. Pero no parece. Por aquí dice que hay algo. Aquí. Lo encontré. Vale. Por aquí. Encontrado una especie de grabación de voz. Se forzó la entrada con una versión del dispositivo del vigía. Un soldado entró en la cámara antes de que la puerta se cerrara. Se le ordenó esperar hasta que se completara una inspección. Los dos sellos del dispositivo se devolvieron a los campamentos para su custodia. Una exploradora falleció a consecuencia de sus heridas al intentar salir. La dejamos atrás. No tenemos noticias del soldado que accedió a la ruina. Dos sellos del dominio especiales. Eso es lo que necesitamos. Te enviaré la ubicación de los campamentos del dominio cercanos. Vale. ¿Os habéis dado cuenta que el dominio, como hablan perfectamente el mismo idioma que nosotros, no? Hay algo aquí que no me cuadra. Estoy yendo al campamento que me han marcado. He encontrado un cofre. Voy a acercarme al cofre, lo veo. Listo. Venga. Estáis combatiendo ahí abajo. Aquí abajo. Creo que ya estoy, ¿eh? ¿Qué es esto? Torres. Torretas. Venga. Estoy congelando una. Vale, he destruido una. Voy a por la que has congelado. Joder, es que hay un huevo aquí. Hay otra aquí. Muy buena esa. Muy congelada. Mierda, no sé quién me dispara. ¡Arriba! Está muerto, está muerto. ¿Qué coño ha muerto? Son dos. Vale, ha caído. ¡Rayo! ¡Buah! Le ha caído a Fillo un rayo encima. Fillo lo aguanta todo. ¡Coño! ¡Torreta! ¡Wow! Muy buena. Joder. Se me ha huido un mando de estos. Lo habéis cazado, ¿no? Ha ido hacia allí. Vale, es por aquí.
aquí. Aquí. Aquí. Necesito apoyo para proteger esta zona. Un momento. El dominio lo... ¡Una puerta! Espera mientras lo descifro. Una puerta aquí delante. Sí, viste, viste. ¡Mierda! Mira. Se acabó. ¿Retaguardia? No, pero... ¿Ha salido una marca aquí? Tengo un sello. Ahora. Te envío la ubicación de otro campamento del dominio. Vale, perfecto. Voy a recoger la munición. Hay más, ¿no? Nada, no, quedaba un rezagado. Vale, perfecto. Ubicación... ¿Por dónde? Por ahí.